Este es el Cubo de la Tele, un espacio que hace parte de la celebración de los 30 años que este 2015 cumple Teleantioquia, mi canal. Cualquier persona puede venir al Cubo de la Tele y conocer cómo se hace la televisión. Desde aquí, en Plaza de la Libertad, vamos a estar hablando sobre Antioquia la más educada con el gobernador. Bienvenidos. Familias hacen parte de la ruta integral para las víctimas del conflicto armado y más de 3 mil millones de pesos se han invertido en obras de transformación territorial para fortalecer el retorno y permanencia. Con oportunidades, Antioquia conmemora y acompaña a las víctimas. Además, la dignidad es el primer paso para la calidad. Muy contento por tener esta humilde escuela. Hoy es una realidad la construcción y mejoramiento de más de 700 escuelas, colegios, universidades y parques educativos. La mayor apuesta por infraestructura educativa en la historia de Antioquia. Cuando no se pierde un peso, se puede. ¿Sabía que más de 1.700 artistas del departamento han viajado por diferentes partes del mundo para mostrar su talento? Y es usted un joven entre los 16 y 29 años de edad con deseos de ser becado para recibir formación técnica o tecnológica. Detalles para participar en la convocatoria de Jóvenes con Futuro. A continuación, con el gobernador. Desde Plaza de la Libertad comenzamos nuestro diálogo sobre Antioquia la más educada con el gobernador. Gobernador, buenas noches. ¿Descansó en su Semana Santa? Muchísimo. ¿Montó en bicicleta? Descanso ya. Monté mucho en bicicleta, estuve por el suroeste, fui hacia Salgar, hacia Fredonia, hacia Jericó, Tarso. Sufrí mucho en esas trepas, pero pasé muy contento. Gobernador, le dejaban una pregunta desde Teleantioquia Noticias antes de comenzar con nuestros temas de Antioquia la más educada. Decían que si usted cree que se trate de una persecución política para sacarlo del camino hacia la presidencia, todo esto que tiene que ver con la Procuraduría. Sí, ve porque ya se me acabó el descanso de la Semana Santa. Yo les voy a contestar la pregunta, por supuesto, pero déjenme explicarles un poco, porque puede haber muchas personas que no saben bien de qué es lo que estamos hablando. Hoy ha sido un día donde yo he estado en los medios de comunicación, no precisamente en la forma como uno quisiera estar contando de los parques educativos, de lo que hicimos ayer en Yarumal, que se lo vamos a contar ahora. Por razón de una investigación que tiene la Procuraduría desde diciembre del año 2012, en la cual yo quedo involucrado por haber otorgado un título minero al esposo de Beatriz White, que en su momento era secretaria de Inclusión Social en el departamento de Antioquia. Les voy a explicar un poquitico qué es un título minero, porque mucha gente puede no saber. Les comento esto. El Estado colombiano tiene la posesión, es el dueño de todo lo que tiene que ver con nuestro subsuelo y con lo que allí hay con respecto a las riquezas minerales. Entonces, el Estado tiene la potestad de asignarle, otorgarle a personas, empresas, organizaciones, después de ciertos criterios, el derecho a explotar esa riqueza mineral, por ejemplo, para hacer exploración de petróleo, tiene que tener un título minero, para hacer explotación del oro, tiene que tener un título minero, para explotar una cantera de piedra, tiene que tener un título minero, y eso tiene unas condiciones. Al Departamento de Antioquia, el Estado le delega la propiedad o la capacidad para otorgar los títulos mineros. Es decir, lo que ocurre aquí en el departamento de Antioquia, donde alguien pida un título minero, lo resolvemos nosotros acá mismo en Antioquia, y para eso existe la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia. Como eso es una función que el Estado le delegó al departamento, quien sea gobernador, en este caso yo, tengo que firmar los títulos mineros. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo firmé un título minero en junio del año 2012 y firmé ese título minero y después a mí me demandan porque dice, usted firmó un título minero, repito, para el esposo de una señora que trabajaba en el gabinete departamental como secretaria de inclusión, la doctora Beatriz White, por lo tanto, usted cometió un acto ilegal. ¿Yo qué digo y cómo respondo ante eso? Y de hecho, por aquí, por este programa, pasamos explicándolo como es en su momento y cómo ha sido siempre
la posición que yo he tenido con respecto a ustedes, con respecto a la ciudadanía, con respecto a lo que yo tengo que responder, que es al público, porque yo soy un gobernante y tengo una responsabilidad directa desde que era alcalde de Medellín. Entonces, ¿qué digo yo? Yo firmé el título minero, de eso no hay la menor duda, no fue que falsificaron la firma, nada, yo lo firmé. De hecho, si ustedes quieren, pueden mirar la página de la Gobernación de Antioquia, www.antioquia.gob.co, y ustedes ahí van a encontrar el título minero que yo firmé. Ustedes pueden leer exactamente lo que yo leí para firmarlo y se pueden dar una idea de qué, en qué consiste un título minero y qué significa leerlo. Yo lo leí, miro el título minero, reviso, eso tiene un formato técnico diseñado, eso no se puede modificar, pasa por unas condiciones, cláusulas, etcétera. Y cuando yo llego al momento donde está el espacio para que yo firme, alrededor de ese espacio hay 7 firmas, 7 chulitos, 7 vistos buenos de 7 personas, abogados de la Gobernación de Antioquia, empezando por la Secretaría de Minas, donde hay personas expertas, técnicas en el tema de la titulación minera. Eso no es una rama muy común del derecho, tiene que tener un conocimiento especializado para hacer ese proceso. 7 firmas y yo firmo en ese espacio, y entonces ahí empieza la discusión. Entonces yo digo, yo firmé, pero yo no sabía que estaba firmando el título minero del esposo de Beatriz White. Y yo respondo y explico por qué no sabía. A mí nadie me dijo, ni Beatriz White, ni una sola persona. No me dijo, no me sugirió, no había nada de lo que yo leía que me permitiera inferir que ese señor que aparecía su nombre ahí, como los otros 10 que yo firmé ese mismo día, era el esposo de Beatriz White, y yo no tuve en ningún momento ninguna posibilidad de sospechar que pudiera estar haciendo eso. ¿Y ninguna de esas 7 personas que firmaron anterior a usted, bueno, dijo nada al respecto? Entonces, a mí no me informó nadie, ni Beatriz White, que era la esposa del señor a quien le otorgamos el título minero, ni ninguna de las 7 firmas que estaba allí. Entonces yo firmé. Y digo, yo no sabía, porque efectivamente yo leo, miro, no tengo ninguna posibilidad de hacer alguna observación, no tengo ninguna duda, y yo me baso en el proceso que nosotros diseñamos. La Gobernación de Antioquia, la primera acción que yo tomé como gobernador de Antioquia fue establecer el programa Muchos Ojos, Pocas Manos, una forma especial que nosotros nos ponemos para contratar, de manera que se vea todo paso que estamos dando, que haya muy pocas manos metidas en lo que significa firmar un contrato para luchar contra la corrupción. El primer programa de nuestro plan de desarrollo se llama Antioquia Legal y tiene que ver con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, el programa anticorrupción, etcétera. O sea, nosotros tenemos montada una estructura para luchar contra la corrupción que es un orgullo de nosotros y es un ejemplo para muchas administraciones en cualquier lugar del planeta Tierra. De hecho, venimos desde la alcaldía de Medellín cuando yo era alcalde implementándola. Entonces, yo tengo 7 firmas, no sé quién es la persona, no tengo ninguna razón para sospechar o saber por qué esa persona está ahí, y yo firmo. Yo leí, y repito, ustedes lo pueden leer y se pueden dar cuenta de qué fue lo que yo leí. Entonces, entra la discusión. El primer paso de la discusión, entonces, es yo no sabía, en el sentido de yo no tenía ni la más mínima sospecha de qué ocurría allí. La Procuraduría dice, le creemos a usted. Eso es muy importante y para mí es muy importante, porque yo he dicho la verdad. Y yo he pasado por 110 procesos. Yo he estado en fiscalías, en procuradurías, a mí me han puesto demandas y las que me faltan. Y a todas he atendido con un mecanismo de defensa muy sencillo, decir la verdad. Y siempre, todos esos procesos, con excepción de los que están en curso, que son un poquito, todos nosotros hemos salido. Y yo como gobernante he salido indemne, que significa se reconocen los argumentos que yo di. Entonces la Procuraduría dice, le creemos, usted está diciendo la verdad, usted no sabía que el señor que usted estaba otorgándole el título en ese momento era el esposo de la señora Beatriz Juan. Listo. Entonces ahora, ¿cuál viene? Viene otra discusión y dice, pero usted, lo estoy simplificando en mis términos, pero usted debería haber sido más cuidadoso en términos jurídicos con respecto a lo que firmó. Entonces ya es una discusión de otra naturaleza. Entonces ya tenemos que mirar todos los argumentos para explicar por qué yo he sido cuidadoso, no solamente en este caso, sino en todos los casos que tienen que ver con lo que yo firmo y la responsabilidad que tengo como gobernante y he tenido. Son 7 firmas de 7 abogados de diferentes instancias de todo el conocimiento. Yo soy un matemático. Yo como matemático, ¿qué puedo hacer y qué hago yo cuando tengo una inquietud o cuando me traigo alguna inquietud de alguno de los problemas que podemos tener en la gobernación? Yo tengo la capacidad.
para eso ser matemático, entre otras cosas, de formular las preguntas, entender el problema, cuál es la discusión, usted qué posición tiene, qué significa defender esto y esto, y ese proceso de las matemáticas, de estructurar la lógica de lo que está ocurriendo, organizar los argumentos y plantear el problema, es lo que yo hago. Y cuando eso me ha ocurrido, siempre los pongo y les digo, tienen que decidir. Yo nunca en la vida le he dicho a una sola persona, esto tiene que ser de esta manera, usted debe cambiar su posición, o necesitamos que usted de cualquier forma justifique esto, jamás. Y entonces ahora pues tenemos que pasar a ese tipo de discusión. Es ahí donde estamos nosotros. Todo esto, pues yo lo he explicado, no es precisamente la mejor tarea que le toca a uno en el mundo. Le cuento una anécdota, Tatiana. Yo una vez, a mí ya me ha pasado esto varias veces. Recuerdo la primera vez que yo veo mi foto en la primera página de un periódico que yo quiero mucho, El Espectador. Foto, cuando yo era alcalde de Medellín, y decía, Fiscalía investiga a Fajardo. Entonces imagina pues la vergüenza que uno siente cuando digan que lo están investigando en un país que investigan. Le dije, bueno, ¿sabe por qué fue esa? Porque cuando yo era alcalde, firmamos una renegociación de la deuda que tenían Medellín y Antioquia con la Nación para el metro, que de hecho fue una cosa muy importante. En ese entonces el presidente era Álvaro Uribe, y renegociamos esa deuda y ampliamos el número de años que tenía el departamento y Medellín para pagar esa deuda. Y a mí fue el que me investigaron. Bueno, pues salí en primera página con ese titular. Y eso es lo que yo... Esa es una de las 110. Esa es una de las 110, pero en términos mediáticos, pues bien, bien conmovedora. Entonces yo tengo que explicar todo eso, y eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacerse? Pues con unos abogados, formular en términos jurídicos lo que yo estoy diciendo. Y esa es la tarea de la responsabilidad que yo tengo. Discúlpeme que me tome este tiempo, porque a mí siempre me gusta. Yo vengo y yo expongo y yo digo y asumo la responsabilidad que tengo que asumir. Yo no digo, hablen con mi abogado o mando a otra persona. No, aquí estoy. Como lo he hecho siempre con Medellín y con Antioquia y en donde me he parado. Ahora, la pregunta que me hacen es natural, porque entonces en el contexto que está en el país, estamos en el país, la polarización, las discusiones, procurador, presidente, todo eso es natural que me digan, ah, pero aquí hay algo político y a usted lo quiere sacar el señor procurador de la carrera para la presidencia de la República en el 2018. Y yo he dicho, y esto es lo que yo pienso y lo que yo siento, y es lo siguiente, yo me he hecho el propósito como gobernante de siempre asumir con confianza la responsabilidad que yo tengo, de confiar en las instituciones. No permito que mi mente, mi corazón, esté atravesada por la idea de cuando yo me vaya a sentar enfrente de la persona con la que me voy a tener que sentar en todas estas discusiones, pensar, esta persona está aquí enfrente porque tiene una razón política para destruirme a mí. Nunca lo he hecho y me he sentado N veces en todo este tipo de discusiones, y siempre he sido respetuoso, y ser respetuoso significa yo voy a dar mis argumentos y voy a considerar que la persona que está enfrente está dando sus argumentos. Yo tengo que responder, esa es mi obligación, y esa persona tiene la obligación de investigarme, y yo soy respetuoso y no creo, y lo digo con toda la sinceridad, no creo que el procurador esté montando todo eso para acabar con mi carrera política, para quitarme como contendor, para no permitir que yo, si quisiera o pudiera tener la oportunidad, aspirar a la presidencia de la República. Eso es lo que yo creo. Hay gente que opina de otra manera, yo no opino, aquí yo no opino, yo aquí actúo, y yo tengo la responsabilidad, como yo soy un gobernante y no un analista político, ni tejo conjeturas, yo digo, yo no creo, y así me voy a comportar, y así seguiré. Y esa es mi verdad, y la he dicho con toda la claridad, y por eso yo puedo dormir tranquilo. ¿Y qué sigue en todo este proceso, gobernador? Yo tengo que entregar hasta el próximo viernes 17, responder a los cargos que se ponen allí. Es que la expresión es tenaz, pliego de cargos contra usted. Eso pues suena miedoso para las personas que además no somos abogados ni crecimos en este mundo de los abogados y de la discusión pública en ese sentido jurídico. Entonces, nosotros respondemos. Tengo mis abogados que están elaborando la respuesta, la discutimos, la miramos, yo participo en la discusión, a mí me explican qué se ha dicho, cómo son los términos, y la entregamos, y se inicia un proceso. Entonces tendrán que presentarse pruebas, testigos, etcétera. Yo tendré que volver a rendir cuentas. Yo rendí indagatoria en junio del 2003, donde expliqué esto, y por eso tengo la satisfacción que dijeron, a usted le creemos, usted está diciendo la verdad cuando dice que no sabía, y es cierto, yo no sabía, en el sentido en que yo no tenía claro, en el momento en que yo voy a firmar, yo no tengo por qué saber por qué este señor era el esposo de Beatriz White. Ahí será la discusión, pues yo espero que nada teme, y esa es mi posición, y ustedes esténse tranquilos que mientras que yo esté de gobernante, siempre van a tener la verdad de mi boca mirándole a los ojos.
Pasemos a otro tema, gobernador, que tampoco es el más amable, pero sí es muy importante en Antioquia y tiene que ver con lo que se celebró hoy o se conmemoró hoy, el Día Nacional de las Víctimas o Día Nacional por la Memoria y el Acompañamiento y Solidaridad con las Víctimas. 9 de abril desde el año 2011 con la Ley de Víctimas quedó establecido así. Antioquia ha hecho un trabajo muy importante, de hecho por allá como en enero la Unidad Nacional de Víctimas hizo un reconocimiento al departamento por el tratamiento que le ha dado a estos temas y por el acompañamiento a las víctimas, y por eso nos acompaña el secretario de Gobierno. Sí, Tatiana, y el tema de las víctimas, ese es de esos temas que yo digo son paradójicos. Nosotros nos destacamos por el trabajo que estamos haciendo con las víctimas, pero lo que pasa es que Antioquia es el departamento que tiene lejos el mayor número de víctimas, y yo no quisiera jamás haberme destacado como antioqueño, como colombiano, por una cantidad de víctimas, pero dado que están allí, que esa es una parte de nuestra historia y es una realidad, nosotros tenemos que trabajar con esas víctimas, y lo hemos hecho a conciencia, por convicción profunda de que nosotros como sociedad tenemos que atender, reparar y cuidar a las personas que han sido víctimas de la violencia. Y ese programa lo trabaja en la gobernación, lo dirige Santiago Londoño, secretario de Gobierno, con su equipo. Y hemos hecho un trabajo muy bueno, y así es, pero repito, es nuestra convicción ética acerca de lo que tenemos que hacer nosotros en la sociedad de colombiana, pero en particular nosotros acá en Antioquia. Entonces con Santiago vamos a hablar, hoy ha sido pues un día de marchas, en Bogotá hubo una gran marcha, aquí en Medellín hubo una marcha. El sonido que escuchamos, no sé si los televidentes lo alcanzan a percibir, pero ahí está el concierto. En la Plaza de Cisneros, la Plaza de las Luces, están allá en concierto desde las 2 de la tarde, y ha sido una jornada pacífica, pero yo quiero que Santiago nos cuente cómo ha sido esta jornada y que él mismo, porque él ha liderado todo ese equipo, y de hecho esta semana estuvimos también en una reunión del Comité de Justicia Transicional, todo un buen tramo de la tarde con las víctimas, con las organizaciones que tienen que ver con las víctimas, estuvimos analizando lo que hemos hecho, y siempre queda satisfacción por lo que avanzamos, y siempre el dolor, porque estamos hablando es de moverse en el mundo del dolor. Entonces Santiago, buenas noches. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo ha estado el día de hoy con respecto a la marcha? Y la segunda pregunta, elementos fundamentales de lo que nosotros hemos hecho en el programa de atención a víctimas. Gobernador, buenas noches Tatiana, a todos los antioqueños y antioqueñas. Sí, gobernador, pues hoy un día muy importante, el día en que se conmemora la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ha sido un día muy, muy emocionante en todo el país. Aquí en Antioquia tuvimos la marcha, aquí en Medellín, más de 10.000 personas marcharon en paz absoluta aquí en Medellín. Y nosotros tuvimos en cerca de 70 municipios, 40 de manera directa, por medio de los alcaldes y de los gestores en otros tantos, obras de teatro, vigilias, misas, marchas, discusiones y conversatorios sobre el tema de las víctimas. Este es un tema que desafortunadamente está por todo el territorio colombiano y por todo el territorio antioqueño. Usted lo decía, tenemos 1.400.000 víctimas, que es una cifra que a uno le duele en el alma, por todo este territorio, con unas historias muy duras, pero también, gobernador, y eso es lo que nos mueve, en lo que nos importa, en lo que le importa a usted, en lo que le importa a Antioquia, la más educada, que es trabajar por la dignidad del ser humano, por la dignidad de la gente, por abrir, como usted dice, una luz de esperanza, una luz de oportunidades para todos los antioqueños y antioqueñas. El trabajo con las víctimas nos da precisamente esa oportunidad. ¿Usted dónde estuvo hoy? Yo hoy estuve en El Haro, gobernador. Estuve en El Haro, que es un corregimiento de Ituango, tristemente célebre porque en 1997, durante 5 días, los paramilitares estuvieron en este corregimiento masacrando 15 personas, desplazando a todo el corregimiento. Una de las páginas más negras de la historia, yo creo que de Antioquia y de Colombia. Pero estuvimos hoy con los magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, hablando con las víctimas, contándoles un poco, primero desde la justicia, qué se ha hecho por ellos, pero fuimos nosotros como gobierno departamental con el alcalde Jaime Elías Montoya a contarles también a esos campesinos, porque son campesinos muy muy sencillos, llenos obviamente de dolor, pero sobre todo con muchas ganas de salir adelante, qué estamos haciendo por las víctimas, cómo trabajamos con la ruta de atención integral y cómo estamos soñándonos, por ejemplo, la transformación de ese territorio. Dentro del plan integral de la hidroeléctrica de Ituango tenemos pensado, diseñado y estamos ya, pues yo creo que muy cerca, gobernador, de mover el estado para poder construir una vía que conecte a Puerto Valdivia, sitio de presa, con El Haro, y ese va a ser uno de los procesos de reparación colectiva más importantes que va a tener este departamento. En Ituango pasan cosas extraordinarias, realmente es conmovedor
porque uno va viendo lo que significa cuando se van reconociendo las personas, cuando la comunidad va recuperando la confianza en lo que estamos haciendo, cuando empieza a creer lo que empieza a brotar, lo que significa, porque además son comunidades más humildes imposible. Pero bueno, una forma breve, Santiago, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de la ruta integral de las víctimas en Antioquia? Gobernador, nosotros cuando empezamos en el 2012 y cuando estábamos diseñando nuestro plan de desarrollo, dijimos que teníamos que llevar a la atención de las víctimas una mirada de integralidad, es decir, todos debemos estar pensando en cómo reparar, pero sobre todo una mirada de dignidad y de respeto, porque somos unos convencidos de que lo que se ha hecho con las víctimas en este país, de buena fe, pero con unos resultados muy complejos, ha revictimizado a muchas víctimas. Atender por atender no es responsable y no es digno. Nosotros dijimos, vamos a atender a las víctimas en Antioquia con una puerta de entrada, en el sentido de que vamos a saber perfectamente quiénes son, cuáles son las familias, dónde están, qué les pasó, pero sobre todo, a partir de eso, cuál es la ruta, es decir, qué necesitan en educación, en salud, cómo transformamos el territorio, cómo transformamos todo lo que tiene que ver con lo que ellos vivieron y su realidad psicosocial, toda la oferta del Estado y de la sociedad para que esa familia víctima en algún momento sea otra vez ciudadanos en pleno uso de sus derechos. Es decir, en algún momento vamos a superar la condición de vulnerabilidad que generó el desplazamiento, la desaparición de un ser querido, una mina antipersonal que en este momento pues estamos con mucha expectativa sobre cómo va a ser el desminado humanitario en Antioquia, que sigue cobrando víctimas, y pues la ruta de atención integral reconocido por Paula Gaviria, reconocido por el gobierno nacional, es una buena práctica de cómo se deben atender las víctimas en este país. Una puerta de entrada, un acompañamiento integral, un seguimiento y, como le gusta a usted, gobernador, indicadores claros de qué se está haciendo con cada familia víctima y al final un cierre. Un cierre quiere decir estas personas que han sufrido en algún momento, y esperamos que muy pronto, van a ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos. Eso es el reto que tenemos. Lo hacemos con un equipo absolutamente comprometido, gobernador, que está por todo este territorio. Hoy, cuando llegué al Aro, habían 5 personas de la Secretaría de Gobierno que habían estado allí desde ayer, que vienen trabajando durante muchos meses con estas comunidades. Y usted lo dice, a uno, dentro de lo difícil que es estar en un tema como el de las víctimas, pues lo llena de emoción saber que estas personas están mirando el futuro con esperanza y con una opción de oportunidades. Bueno, Santiago, para ir terminando. Pero antes, gobernador, es que tenemos testimonios de personas que han sido víctimas y que hacen parte de ese proceso, para que adelante, escuchemos también lo que significa para ellos. Pueblo Bello, en el Urabá antioqueño, es ejemplo de esperanza y fortaleza. Sus cerca de 1.200 habitantes pasan la página de la violencia y escriben la de las oportunidades en su remanso de paz. Eso le da como luz para que los niños de uno se levanten en algo, que ellos piensen en el futuro. Esta copa representa lo que son los sueños, los logros que vamos a alcanzar. Ya son 430 familias que transforman sus vidas retornando a sus hogares, fortaleciendo el arraigo en sus territorios. Los proyectos que se están presentando lo estamos recibiendo con mucha alegría y esperamos que nunca más volvamos a sufrir el conflicto. En el oriente, en Puerto Venus, la comunidad recuerda y revive sus tradiciones. Puerto Venus, tu nombre es sagrado porque tienes grandeza y honor. En mi pecho te llevo grabado como escudo de gran galardón. En Antioquia, la más educada, avanzamos en la implementación de la política pública para la atención, asistencia y reparación integral a víctimas. La gobernación y la unidad para las víctimas actuamos como aliados en el territorio y generando, digamos, esas articulaciones en las diferentes regiones del departamento. Es un reto grandísimo porque es el departamento más victimizado de Colombia, pero sentimos un gran avance de la gobernación y de este gobierno para la población víctima. En ese informe hay una frase que podría resumirlo todo. Estamos muy contentos y esperamos que nunca más tengamos que sufrir el conflicto. Y esa es una de las responsabilidades, porque es verdad, justicia y reparación y garantizar la no repetición. Eso es un punto fundamental y por eso tenemos que ir avanzando
hacia ese proceso de paz, con todas las dificultades que tiene, porque hay muchos obstáculos, pero nos tenemos que dar esa oportunidad. Aquí vemos antioqueños, costeños, en el sentido de, a mí me da mucha risa porque hay gente que piensa que todos los antioqueños hablamos Ave María y allá está con Carriel y con sombrero volteado unos, volteado otros allá los en la costa, y tenemos todos los acentos y todas las formas, y tenemos todas las víctimas en todas las regiones. Entonces, pues yo quería, para ir terminando, Santiago, otro punto que fue noticia asociado con nosotros, en particular conmigo, el tema de Ochalí. Ochalí es un corregimiento del municipio de Yarumal, está hacia el norte, en el límite con San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño. Ese es un sector dentro de ese mundo de la hidroeléctrica de Hidroituango, donde ha habido una presencia de las FARC tremenda. Y nosotros teníamos planeado ir este miércoles a Ochalí, a Cedeño y a San Antonio, en los llanos de Cuivá. Pero no pudimos ir a Ochalí porque... Santiago nos va a explicar. Sí, gobernador, pues usted lo ha dicho, esta es una zona muy compleja. De hecho, hace 15 años, en enero del 2000, hubo una masacre de 16 personas precisamente ahí también en Ochalí. Es una zona que ha sido disputada, es una zona que ha tenido además una historia muy fuerte de presencia de minas antipersonal, un número alto de víctimas, y ese tema de las minas antipersona y el tema de los artefactos explosivos improvisados es el tema más complejo en este momento. Entonces, nosotros teníamos planeado la ida, pero el Ejército Nacional, responsable y presente en esa zona, nos dijo: no somos capaces de asegurar completamente la zona antes de la visita del gobernador el miércoles. ¿Qué significa asegurar una zona? Pues asegurar una zona es la llegada de grupos, en este caso especializados de lucha contra explosivos. Son unos grupos que se dedican exclusivamente, gobernador, con perros, con tecnología, a identificar y desactivar explosivos. Es una labor muy compleja, es una labor muy lenta, muy peligrosa, y en esta zona el problema es que los explosivos están bajo la tierra, en las copas de los árboles, están metidos incluso en las viviendas. Entonces, cuando se va a llegar a una de zonas de estas, a una de estas zonas, hay que llegar con mucho tiempo, hay que llegar con un trabajo muy serio y muy estructural, y eso es lo que están haciendo. Ya llegaron, ya el ejército está allá, está listo para nuestra llegada el lunes. La gente, gobernador, porque a uno hay veces piensa, bueno, limpiaron el territorio, pero es que ese es un territorio donde vive gente, donde los niños van a la escuela, donde los niños tienen que estar moviéndose, y en donde los adultos tienen obviamente sus cultivos y están moviéndose. La gente está muy entusiasmada con la visita. Ya hemos venido trabajando un tema de memoria, gobernador. Dentro de la ruta de atención integral hay un gran capítulo de memoria. Allá estamos trabajando con un grupo muy interesante, Madres por la Paz. Bueno, momentico, pero eso lo vamos a contar dentro de una semana, porque vamos para Ochalí el lunes en la tarde. Entonces, no llegamos inmediatamente, pero vamos a llegar. Y vamos a llegar a hablar de paz, de oportunidades, de por qué creemos nosotros en la construcción de la paz. De café. Porque en ese corregimiento de Yarumal, que de hecho es también el lugar donde nació el alcalde de Yarumal, hoy, el alcalde en este momento, y allá era un lugar donde se producía un gran café. Vamos a recuperar esos espacios y nosotros vamos en paz, en son de paz. El ejército le toca una tarea difícil en todo esto, porque tienen que asegurar la zona. Es una tarea de un riesgo alto, y eso es parte de lo que nosotros hemos apoyado acá. Vamos a avanzar en el desminado, que es un crimen de unas proporciones que es muchas veces difícil de imaginar. ¿Cuántas personas están muertas? ¿Cuántas personas están mutiladas? Y todo de cuenta de la barbarie de esta guerra y de esa destrucción. Entonces allá vamos a llegar. Y también el viernes de la semana entrante vamos a ir a Pueblo Bello, que ya vimos acá, que es en Turbo, que fue un municipio donde tuvimos una masacre de paramilitares, donde asesinaron a 43 personas, que es el mismo de las personas que los estudiantes que asesinaron en México, el mismo número, 43, ¿sí? Y en ese caso los mandó a matar Carlos Castaño porque le habían robado 43 vacas. Dijo, por cada vaca una persona. Es que esto es una cosa muy tenaz lo que nosotros vivimos, y vamos a ir a San José de Apartado. Entonces, la semana entrante pues va a estar emocionante, vamos a estar en esos lugares, pero vamos a llegar distinto. Vamos a llegar a hablar de oportunidades, a tratar con la gente, con el ejército, con la policía, pero hacerlo de una manera diferente. El próximo lunes entonces vuelven a Yarumal, porque ayer de todas maneras claro usted estuvo allá, en dos corregimientos de Yarumal. Veamos qué fue lo que ocurrió. Excelente, porque la escuelita que había ya estaba que se iba al suelo, ya los niños estaban peligrando,
y ya con esta belleza de escuela que se hizo, estamos demasiado contentos. Sí, muy contento por tener esta humilde escuela. Nosotros teníamos la otra muy rajada, muy dañada, y van esta ya grande, bonita, súper bueno. Pues me parece que este nuevo establecimiento es un lugar propio y digno para nuestra educación y desarrollo rural. Este espacio para la enseñanza, para que nuestros pequeños, para que nuestros jóvenes cada día se motiven al aprendizaje, a esa enseñanza que nosotros como docentes le queremos brindar para el futuro. Hoy es un sueño, lo ha denominado aquí toda la comunidad, hecho realidad. Esto rebasó las esperanzas, las ilusiones que se tenían, porque se pensaba en una escuelita como la que siempre se hace, pero como usted puede observar, esto es espectacular. La dignidad de los espacios, la calidad de la educación comienza por la dignidad de los espacios. Usted lo ha explicado muchas veces, gobernador, y en estos informes, con esos testimonios, lo ratifica, ratifica ese principio. Así es, estuvimos en el municipio, en el corregimiento, perdón, de Sedeño, del municipio de Yarumal. Y allá nunca había ido un gobernador, una zona también minada, con todos los problemas de violencia posibles, allá los teníamos. Y fuimos, yo me llevé una impresión que me va a marcar a mí por el resto de mis días, lo que nosotros vimos en Sedeño, la forma como recorrimos el parque con el padre, con los líderes comunitarios, puesto por puesto, como estaban preparados para la llegada nuestra, empezando por la recepción con los niños de corbata, con las niñas, los estudiantes del colegio, con una elegancia, porque uno lo quisiera, pues en Inglaterra quisieran estar tan elegantes como estaban los niños y las niñas de Sedeño ayer. Y de esa manera entramos y de esa manera nos recibieron y fuimos, cómo presentaron proyecto por proyecto, cada paso que nosotros íbamos dando en el parque, con un sonido maravilloso, con toda la gente allá. Ustedes no se imaginan, por eso es que pasan tantas cosas, procuraduría, todas esas dificultades que tenemos, pero uno va a un lugar como Sedeño y dice, esto tiene sentido y ha valido la pena, maravilloso. Y llegamos después a esa escuelita, que quedó lindísima. Eso es, pues nadie se imaginaba que podía haber en esa barranca, en ese lugar donde estábamos, allá se llama La Banca de hecho, en un sitio muy empinado de nuestra cordillera, allá estaba esa escuelita. Y nosotros llegamos con un sitio lindísimo, muy elegante, muy bonito, muy bien presentado, que van a ir niños, niñas, y además va a ser un sitio para la comunidad, para la Junta de Acción Comunal. Yo quisiera que muchas personas pudieran compartir lo que esa emoción que yo tengo cuando uno ve a las personas de la Acción Comunal, la forma como hablan, estos muchachitos, cómo se expresan, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que significa para ellos ese lugar. Y así lo hicimos en Sedeño y después nos fuimos allá en Udecuibá, la escuela se llama San Antonio, en la vereda de la Argentina y San Antonio, en un sitio muy especial, también con otra escuela, en esos mismos términos, en ese tipo de transformación. Y yo les decía, ¿qué significaba dignidad? Porque cada persona de nosotros somos igualmente valiosos. Y les decía, yo estuve en la inauguración del Parque Biblioteca España, con el Rey de España, lo que significó para nosotros acá en Medellín, esa alegría y ese orgullo que teníamos nosotros, esa comunidad de Santo Domingo y todo Medellín, de hecho, estar aquí en este espacio inaugurando, les decía, pero eso, dignidad significa que ese es tan importante como esta escuelita. Porque es exactamente lo mismo, porque todas las personas somos igualmente valiosas. Y fue pues un hecho conmovedor. Conmovedor para el espíritu humano, para quienes nos atrevimos a participar en este mundo de lo público y uno decir, las cosas se puede y se puede hacer la transformación. Dignidad aquí en Medellín y allá en esos corregimientos. Pero mire, de Yarumal, ¿por qué no miramos? Esto no lo hemos mirado. Y lo vamos a ubicar en el mapa, gobernador, para que los televidentes entiendan dónde está Yarumal y dónde están esas instituciones. Aquí tenemos el Centro Educativo Rural San Antonio, así estaba antes. Y vamos a mirar ahora cómo quedó, así está hoy, con sus estudiantes felices. Es una comunidad educativa más pequeña porque está en una zona muy alejada y vamos a hablar precisamente de eso, a mirar en el mapa dónde está Yarumal y dónde están esos corregimientos.
porque están en zonas... En el mapa lo vamos a tener que dibujar usted y yo aquí, pasemos. No, porque lo no vamos lo a ver en el mapa, precisamente, no, y le vamos a hacer, claro que sí, pero usted nos va a explicar cuando tengamos ese mapa, por qué la dignidad es aquí en Medellín, cuando usted hace parques, bibliotecas, y allá en Yarumal, que está tan lejos y que son 9, 10 estudiantes o comunidades pequeñas. Ahí está, la parte donde está Medellín para ubicarnos la distancia donde está Yarumal. Y nos vamos a ir hasta Yarumal, hasta esos corregimientos. Yo creo que nos va a tocar trabajar un poco más en esos mapas para llegar a los lugares. Ahí está pues la escuela La Banca, que además tiene agua potable. Fíjense ustedes que si miran la imagen, ahí están los tanques. Y eso es muy importante porque agua potable no hay allá para, o sea, allá en esa esquina, en la parte azul, y los niños, las niñas allá toman agua potable. Es un sitio, son dos salones, pero muy bien diseñados. Tienen la pequeña cocina, tienen los baños para niños y niñas, tienen un salón donde son las clases, porque ese es un modelo de escuela nueva, donde hay un maestro, una maestra, que atiende a todos los estudiantes de todas las edades, y todos van en diferentes niveles, y ese es un modelo que le ha ganado fama, reconocimiento a Colombia, y ahí se juntan todas las edades. Recuerdo que nosotros fuimos allá con Jorge Iván González, el director de Teleantioquia Noticias, y él decía y nos contaba que él había estudiado en una escuela nueva, en el Salgar, él es de Salgar, Antioquia, y que le había tocado exactamente ese tipo de procedimiento, o sea, él sabía exactamente qué era lo que pasaba, y así fue, y así pasó, y estuvo extraordinario. Y mañana va a estar hablando de lo mismo, de la dignidad, de la calidad de la educación, pero en Urabá, porque va a estar en Carepa y en Mutatá, y tenemos comunicación con el alcalde de Carepa, Agapito Murillo. Buenas noches, alcalde. Señor gobernador, buenas noches. Lo veo como siempre elegante, Agapito. Buenas noches, hombre, Agapito. Cuéntenos un poquitico, una pequeña descripción de Carepa para todas las personas que nos están viendo. Señor gobernador, y para todos los antioqueños, para el país y en especial para la subregión de Urabá. Carepa es el municipio modelo de Antioquia, y a través de ese gran compromiso de que asumió usted, esa gran inversión que usted ha traído a mi municipio, esa Antioquia la más educada y esa armonía que hay entre su gobierno y mi administración, Carepa, yo diría que está proyectada a ser el paraíso de Antioquia en los próximos años. El paraíso de Antioquia, bueno, se nos está yendo como la mano en la exageración, señor alcalde. Señor gobernador. Por eso le digo, el paraíso de Antioquia, Carepa, a ver, ¿qué hay en Carepa, alcalde Agapito? ¿Qué hay allá? En Carepa hay varias cosas. Primero, Carepa está lleno de una población amable, prudente y respetuosa. Carepa es un municipio que tenemos el aeropuerto, tenemos el mar, tenemos la Brigada 17, y hoy, gracias a usted, al presidente de la República, tiene Carepa un gobernante que es quien les habla de que tiene un compromiso no solo con el país, no solo con Antioquia, sino el infinito respeto y compromiso que le ha aprendido usted, señor gobernador, para que ese municipio sea el modelo de Antioquia y, le repito, proyectada a ser el paraíso. Yo creo que sigue exagerando, Agapito, pero sí tiene un... realmente está cerca del paraíso, porque allá tiene una sede de la Universidad de Antioquia. Cuéntenos un poquitico de lo que significa Tulenapa, y tiene Carepa, y usted me corrige si estoy exagerando o estoy equivocado, tiene un parque, un ecosistema único en el marco de la zona urbana del municipio de Carepa, que es donde está ubicada la Universidad de Antioquia, donde estamos llevando a esa universidad toda la capacidad de la Universidad de Antioquia para la investigación acerca de ecosistemas, enfermedades tropicales. ¿Estoy acertado, alcalde? Claro, señor gobernador. Cuando yo digo que Carepa está proyectada a ser el paraíso, es porque precisamente hoy es increíble que tengamos una universidad de la calidad que tenemos en el municipio de Antioquia, con el parque precisamente que usted acaba de mencionar. Pero lo más importante de todo esto, señor gobernador, independientemente de la universidad, es todo lo que se ha hecho por la educación, por las instituciones educativas, en infraestructura. O sea, ese compromiso que ha habido desde el departamento para el desarrollo de la educación en Carepa. Agapito, alcalde. Sí, señor.
¿Usted me entiende la palabra chicanear? ¿Chicanear? Sí. No, yo lo que usted me está diciendo y lo que yo le estoy contestando, señor gobernador, no se arrima, no hay espacio para la chicanería, porque usted y yo estamos hablando de lo que realmente se ha hecho en Carepa y de lo que estamos viviendo en Carepa. Pero sí vamos a chicanear usted y yo acá, porque en Carepa está el mejor colegio público de toda la región de Urabá y se llama el Colegio Luis Carlos Galán. ¿Es cierto o me equivoqué, alcalde? Ahí sí, en este momento, aquí sí voy a entrar un poquito a la chicanería, señor gobernador. Adelante. Claro, el Luis Carlos Galán es modelo de la educación, en mi respeto para todos los antioqueños. En este momento yo diría que modelo de esfuerzo, sacrificio y compromiso de todos los docentes y de los estudiantes. Hoy estamos en un puntaje que sobrepasamos, ¿sí?, los niveles departamentales y nacionales. O sea, estamos, sinceramente, señor gobernador, en Carepa se asumió ese eslogan suyo, ¿sí?, Antioquia la más educada. En Carepa asumimos ese eslogan, nos metimos a él, asumimos el compromiso y los resultados se están viendo hoy. Bueno, ya no lo dejemos chicanear. Mañana nos vemos allá, señor alcalde. Vamos a ir a la institución educativa Luis Carlos Galán, la mejor educación pública de toda la región de Urabá, está allí. Y vamos a hacer varias cosas que después la semana entrante les voy a explicar. Pero alcalde, muchas gracias, muy buenas noches, y les voy a decir una cosa, pero no lo voy a dejar hablar a él porque se me toma el micrófono. Pero en Carepa, en el periodo anterior, tuvieron siete alcaldes, por destituciones sucesivas, y este señor alcalde, Agapito Murillo, pues ha sido el gobernante durante todos estos 3 años y 3 meses que llevamos nosotros en el gobierno y ha recuperado la dignidad de Carepa. Mañana van a estar en diferentes instituciones educativas allá en Carepa, en Luis Carlos Galán, de la que ya hablaban, sí, señora, en Villanelli y en 25 de agosto, y tenemos algunas imágenes. Mirémoslas. Vamos a mirar, por ejemplo, en la institución Centro Educativo Rural 25 de agosto. Aquí está la imagen del antes. Pero allá no la está. A ver, ahí está. Ahí está la imagen del antes y ahí está el ahora o el hoy, como está en este momento. Centro Educativo Rural 25 de agosto. Está la Institución Educativa Rural Villanelli, también en Carepa, el antes y el ahora. Claro, pues que no hemos podido lograr que tomen la foto siempre de exactamente el mismo lugar. Pero ahí vamos dando, ahí le vamos dando. Y esta es la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, gobernador, y estamos viendo una parte de unos baños. Sí, y yo quiero explicarles, y así es, así están ahora. Bueno, ya se fue muy rápido, pero nosotros podemos volver a poner cómo estaba antes y cómo está ahora. Sí, así estaban los baños vueltos nada, para decirlo de una manera muy sencilla. Yo recuerdo yendo a Luis Carlos Galán, donde hemos estado varias veces, que tiene un rector extraordinario, entre otras cosas, y una comunidad de maestras y maestros maravillosa. Y allá estuve yo y recuerdo cuando unos estudiantes me dicen, gobernador, mire los baños de nosotros. Y yo entré a esos baños, de hecho ahí no se ve muy bien en esa foto, pero entré a esos baños y dije, yo no puedo creer. Y eso se llama dignidad. Dignidad significa que una persona pueda ir a un baño que represente el sentido de los seres humanos, que no ofenda a la dignidad, a la condición humana de una persona. No hay derecho que un niño o una niña entre a un baño de esa naturaleza. Y lo vamos a entregar nuevecitos. Usted puede decir, un baño, le dije, un baño. Es que un baño, la dignidad tiene muchos rostros. Así como estuvimos en San Juan de Urabá, y el hecho era tomarse un vaso con agua potable. La dignidad, cuando estamos hablando en Cedeño, significa tener esta escuelita, por muy humilde que sea la persona, es tan importante como nosotros dos o como cualquier otra persona que camine sobre nuestro territorio. Dignidad significa ir a un baño donde el niño o la niña de cualquiera de nosotros, de cualquier condición social, tengan la misma calidad de servicios sanitarios. Eso se llama dignidad y allá los tenemos. Hay que cuidarlos. Y eso es parte de lo que estaremos hablando ayer. Y vamos al mejor colegio de Urabá, el Luis Carlos Galán, y vamos a arreglar los baños. Pero bueno, pasemos de Carepa para Mutatá. Mutatá, ¿no? Que también va a estar allá con la misma dignidad, con esa arreglando, mejorando, rescatando esas instituciones educativas. Hay un plan maestro de infraestructura educativa, gobernador, que contempla cerca de 700. De ese plan maestro ya van muchas. Por aquí en el programa pero hemos hablado muchos. Tenemos un problema. Entonces, a donde voy yo me dicen, sí, claro, esta está muy bonita tal cosa, y me aparece otra persona de otra vereda y me dice, mire la mía.
Y digo, bueno, ese problema es el que tenemos que tener. Yo decía, yo quisiera poderlas arreglar todas. Y seguro que se puede, nos va a tomar un tiempo. Pero a mí me parece muy bonito cuando yo estoy con todos, en todas estas comunidades. Entonces estamos inaugurando esta escuela lindísima. Y de pronto se me acerca un campesino y me dice, pero es que yo soy de la vereda tal y la de nosotros está muy mala. Pero ya todos quieren tenerlas igual. Igual a esas tan lindas. Y es lo que nosotros estamos esperando. Allá lo vamos a hacer. Pero vamos para Mutatá. Y ahí tenemos la imagen del Centro Educativo Rural Pavarandocito. Allá va a estar usted mañana. Ese es el antes, pero a usted le va a tocar así. Y es muy lindo. ¿Y usted sabe cuál es el municipio que tiene el mejor nivel de educación en Urabá? Mutatá. Ah, pues claro. Mutatá, fíjese, es el siguiente orden. Mutatá, Chigorodó y Carepa son los municipios que tienen el mejor nivel de calidad de educación en Urabá. Y Carepa tiene el mejor colegio público, que es la institución educativa Luis Carlos Galán, como ya estuvimos hablando. Vamos para la institución educativa Mutatá. Institución educativa Mutatá es el antes y es el ahora. Es una cubierta y es muy importante para esa comunidad de Mutatá, Gobernador. Pues imagínese el clima ya, haciendo educación física o cualquier otra actividad en el colegio. Es tan elemental como eso. Allá hace mucho sol, hace un calor tremendo, llueve muchísimo. Y esto pues es un impacto tremendo. Yo recuerdo cuando era alcalde de Medellín que a todos los colegios que yo iba decían, por favor, la cubierta. Y bueno, vamos avanzando, vamos haciendo un montón de cosas. Pero una cubierta de esas, lo que significa para esos niños y para esas niñas, es algo extraordinario. Y la institución educativa Mutatá es una muy buena institución educativa, es un colegio digital. Tiene rector a un tocayo mío, Sergio González, que hace parte de un programa que nosotros tenemos, Rectores Líderes Transformadores. Y Mutatá, como les estaba diciendo, es el municipio de la región de Urabá que tiene el nivel más alto con respecto a la calidad de la educación. Y allá vamos a poner en marcha el parque educativo, que ya lo estamos construyendo. Es un sitio muy especial, el alcalde Jaime se ha lucido en la administración. Ahora, en Mutatá, por ejemplo, queda usted aquí. Hace un tiempo estuvimos aquí, en este mismo escenario, hablando de Bajirá. Bajirá es un municipio de Mutatá. Allá tenemos pues esta discusión. Ya se hizo esa visita. Ya se hizo la visita para revisar los límites, lo que nos obliga la ley. Fuimos con el IGAC a buscar dónde está el nacimiento de los ríos, y los ríos estaban pasando por donde se decía en principio en los mapas. Estuvimos haciendo la verificación. La delegación de Antioquia fueron 8 personas y del Chocó no aparecieron, no fueron. Entonces, tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser respetuosos. Allá estuvimos verificando. Llevamos toda la información, hicimos todo con todo el respeto, con toda la seriedad, sin agitar a las comunidades, y estamos dándole trámite a lo que nos corresponde hacer. Y ese precisamente es uno de los sentidos de la expresión Antioquia legal. En todas las condiciones nosotros tenemos que actuar con legalidad, y allá lo estamos haciendo, pero la delegación del Chocó no quiso ir. Esas imágenes que estamos viendo hacen parte de esa visita de personal de la Gobernación de Antioquia con personal del Instituto Geográfico. Porque recuerden que nosotros decíamos el río tal, por ejemplo, fueron a mirar y decía Antioquia, aquí esos ríos ya no están, y efectivamente han ido a lugares donde los ríos ya no aparecen. En fin, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y esperemos que nos den el resultado. Gobernador, mientras tanto pasamos a otro tema de oportunidades. Desde hoy, desde este momento, en este instante, las 9:18 y 32 segundos. Desde este momento están abiertas las inscripciones para Jóvenes con Futuro. 1.100 becas para Jóvenes con Futuro. Y entonces, tenemos entonces un video, a participar. Vamos a ver unos testimonios, pero usted antes nos va a contar por qué es tan importante Jóvenes con Futuro. Jóvenes con Futuro es un programa que llega a no sé cuántos municipios de Antioquia en esta oportunidad. Y ofrecemos para personas que se quedaron por fuera del sistema educativo, que terminaron el bachillerato y no pudieron seguir hacia la educación superior, o no alcanzaron a terminar el bachillerato, llegaron creo que hasta noveno, y le estamos ofreciendo unos cursos especiales. Ahora me recuerda, no sé si ahí está el número de horas que tienen esos cursos, pero son cursos perfectamente diseñados para prepararlos para el trabajo. Eso significa que son pertinentes, que tienen que ver en el lugar donde se viven, en el lugar donde lo estamos haciendo, en estos sectores rurales de muchos de nuestros municipios, para que las personas que entren allí tengan la herramienta educativa para poder desempeñarse en trabajos que tienen que ver con lo que ocurre en su comunidad, que sean pertinentes y que puedan aplicar su trabajo. Eso ha sido un programa extraordinario también. Que viene desde Medellín, cuando usted fue alcalde. Ese programa lo inventamos, yo recuerdo cuando lo inventamos,
y la razón por la cual lo inventamos, pero no tengo tiempo hoy pues para contarles toda la génesis del programa Jóvenes con Futuro. Pero significa eso, se quedaron por fuera, tienen capacidad y nosotros vamos y damos otra oportunidad con una formación dirigida hacia el trabajo. Y son muchos los bachilleres que lo están haciendo y terminan trabajando. Algunos hacen su propio emprendimiento y hay otros que retoman el mundo de la educación y siguen hacia la educación superior. Entonces, tiene un gran impacto las alcaldías. Hay muchos alcaldes comprometidos con el tema, saben lo que significa para su grupo de jóvenes, y son jóvenes hasta, creo que hasta 29 años que pueden entrar. Siempre me aparece por allá alguien que dice, no, yo tengo 32, pero yo quisiera. Pero ese es un sentido. Se quedó por fuera, pero vamos a dar otra oportunidad para avanzar y para construir ese futuro. Desde este momento hay 1.100 cupos nuevos para participar en Jóvenes con Futuro, pero ya son cerca de 4.600 jóvenes los que se han formado para el trabajo. Veamos algunos de esos testimonios. Más de 4.600 jóvenes transformaron sus vidas proyectando su futuro al recibir formación técnico-laboral de acuerdo a la vocación productiva de sus regiones. Esta es una oportunidad para empezar a salir adelante y sentir que sí podemos luchar por lo que queremos. Me siento contento porque fueron 3 meses que duramos haciendo esta etapa. Primero fueron 3 meses de teoría y luego hubimos 3 meses de práctica. Yo soy campesino por una parte, ¿cierto? Y me gusta todo lo relacionado con todo lo agropecuario. Me gustan los animales, me gustan los cultivos. Antioquia, la más educada, abre la puerta de las oportunidades con el programa Jóvenes con Futuro, que hasta la fecha tiene presencia en 102 municipios de todas las regiones del departamento. Y ahora 1.100 jóvenes más tendrán la posibilidad de formarse para el trabajo. Los jóvenes entre los 16 y 29 años de edad que tengan como mínimo noveno aprobado, que no estén estudiando y vivan en Antioquia, podrán participar en la tercera convocatoria que ofertarán programas técnicos en formación agrícola, tecnológica, servicios, entre otros, en las 9 regiones del departamento. Hasta el 17 de abril ingresa a www.seduca.gov.co para participar. Cuando no se pierde un peso, se puede transformar con educación, emprendimiento y oportunidades. Estamos en Plaza de la Libertad hablando de Antioquia, la más educada, con el gobernador, y desde aquí escuchamos todavía parte del sonido del concierto, de la marcha del 9 de abril, del tema del que ya hablamos con el secretario de gobierno Santiago Londoño. Empezó en las horas de la tarde y todavía ya están en esa parte y del concierto. Y muy alentados porque ya son cerca de más de 7 horas seguidas de concierto. A nosotros nos ha tocado todo el concierto desde la gobernación. Pero bueno, el espíritu estuvo extraordinario. Marcharon 10.000 personas, no tiraron una piedra, a nadie se golpeó, la policía no tuvo que enfrentar el SMAT a algunas personas. Y de eso se trata, que la gente se pueda manifestar, que pueda hacer sus marchas y que la gente, repito, que podamos vivir siendo diferentes, si somos diferentes, sin necesidad de agredirnos, sin necesidad de golpearnos, sin necesidad de usar la violencia en cualquiera de sus formas. Aquí en Medellín, gobernador, esa marcha la organizó la Cumbre Agraria y sabemos que ese trabajo de la Gobernación de Antioquia con la Cumbre Agraria ha sido muy importante. Los mismos integrantes lo reconocen, que funciona desde aquella época que se hizo el paro agrario. Y nosotros nos hemos hecho el propósito de tratar las discusiones, los conflictos alrededor del diálogo, escuchando, permitiendo que las voces que discrepen con lo que nosotros podamos pensar sean escuchadas, atendiendo algunos de sus reclamos, confrontando en el sentido de discutir las cosas. Y así se va construyendo, repito, nosotros no tenemos que ser iguales, esto sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Pero una sociedad democrática es que cada quien pueda expresar sus opiniones, que las pueda fundamentar, que podamos ser diferentes en paz. Y eso es lo que nosotros hemos hecho y hacemos, y de esa manera nos acercamos a los conflictos. Ahora, hay unas reglas que se tienen que respetar. Nosotros tenemos que respetar unas normas que tiene la sociedad, unas leyes que tiene nuestra sociedad, que no son negociables. Pero en el marco de esas leyes hay espacio para la diversidad, para la diferencia y para entendernos. Y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos integrantes de esa Cumbre Agraria y lo que ellos piensan también sobre el trabajo que se ha hecho con la Gobernación de Antioquia. La Cumbre Nacional y las cumbres regionales son una posibilidad muy importante para que todo el mundo llegue allí y podamos discutir los problemas, esos que no se hablan. El pueblo oprimido de Antioquia se está reuniendo y está buscando salidas y negociadas a todos los conflictos socioambientales que se están generando en Antioquia.
esto en sí es un gran logro, porque abrir una mesa de estas y sostenerla durante ya 2 años quiere decir de que es un proceso serio, es un proceso que va buscando una solución real a unas problemáticas. Nosotros creemos que la gobernación de Antioquia especialmente ha tenido un discurso diferente, ¿sí? Y nosotros lo reconocemos. Ha habido confianza en términos de poder tocar todos los temas, por difíciles que sean. Ahí están, no avanzar en muchos de ellos, pero sí, digamos que es posible tratarlos de manera decente, de manera cordial. Nosotros creemos que la paz no puede ser solo entre los seres humanos, sino también con el planeta. El planeta se está destruyendo y no podemos seguir diciendo que se está destruyendo y no hacer nada. Entender de que la solución a las problemáticas de este país y concretamente el tema de la paz tiene que contar necesariamente con todos los actores y con todos los seres humanos que habitamos en este pedacito de planeta que se llama Colombia. Ahí estaban entonces algunos integrantes de esa cumbre agraria hablando del trabajo y del proceso con la gobernación. Y yo he tenido la oportunidad de estar en más de una ocasión con ellos, sentados, discutiendo, escuchando sus reclamos, su forma de ver y entender las relaciones. Y yo creo que nos podemos entender. Son voces, muchas de ellas diferentes, con mensajes diferentes, en el sentido de lo que no hace parte de la discusión pública permanente. Pero todo empieza por escucharnos, por respetarnos, y si nosotros nos respetamos podemos establecer relaciones de confianza, y cuando hay relaciones de confianza pues será otra forma de expresarnos la que nos lleva a nuestro trabajo. Dentro de todo lo que usted tiene en su agenda como gobernador, hoy también entregó pasaportes. Cuéntenos qué clase de pasaportes, no, gobernador. No pasaportes de los que me sacan canas. Esta semana me llama un periodista de Bogotá a hacerme una entrevista. Y me dice: gobernador, lo vi en la televisión, usted está muy canoso, ¿qué le pasó? Le dije: no, pues primero pues la edad, pero también ser pues gobernador. Ahí, entonces me dijo: no, pero es que está sufriendo mucho. Le dije: no tanto, pero porque con la oficina de pasaportes hemos pasado por momentos difíciles, competiciones, con un montón de dificultades, pero las hemos superado todas y ya está funcionando bastante bien. Yo creo, no he vuelto a escuchar yo, que he estado pendiente, y Alejandro Osorio y todo su equipo han hecho un esfuerzo maravilloso pues para superar esos problemas. Pero dimos unos pasaportes distintos. Hoy tuvimos una ceremonia en el Consejo de Gobierno con todos esos grupos que nosotros, a través de las convocatorias, se han ganado convocatorias para salir de su pueblo a representar a Antioquia dentro del departamento o a otros países. Y uno ver una cantidad de montañeros, digo montañeros como en el sentido que siempre cariñoso que lo utilizo, de toda esta diversidad de Antioquia, no solamente montañeros, sino costeños, de ribereños, de todas partes, con ese pasaporte, y cuando cuentan cómo se van a representarnos a nosotros con el grupo de Valdivia, con sus zancos, y se van para México. O esta mujer extraordinaria que yo tenía aquí a mi lado, de Segovia, con su grupo de teatro, ¿para dónde salió? Eso es para morirse uno de la emoción y decir: claro que se puede. Y vamos a ver entonces cómo Veámoslos. Eran esos pasaportes y para dónde se van. Y felicitaciones, Juan Carlos Sánchez. El talento de la más educada recorre el mundo con la quinta convocatoria de circulación artística y cultural del departamento, que permitirá llevar el talento a otras regiones del país y al mundo. Para el grupo de danza Dinastía Negra del municipio de Sabana Durabá es una alegría profunda poder ir a compartir nuestros conocimientos artísticos en el campo de la danza a otras regiones alejadas, como es el municipio de Otanche, que sabemos que tienen otra cultura diferente a la de nosotros. Es una oportunidad muy grande, una gratitud infinita, porque realmente se ve que la Antioquia la más educada está apostando al talento local y mostrar lo bello que tenemos nosotros a las demás personas y al mundo entero. Vamos a salir a representar a Antioquia y a Colombia, entonces qué más realidad que esto. En los viajes nacionales e internacionales de los 35 proyectos ganadores, 482 artistas brillan por su talento y dejan en alto el nombre del país. En esas imágenes está Antioquia, la diversidad de este departamento. Todos los colores, todas las expresiones, toda la capacidad que tenemos nosotros de todos lados. Y también hay que reconocer, y es cuando hay liderazgo, las cosas se pueden hacer.
y ese liderazgo, estoy hablando de Juan Carlos Sánchez, el director del Instituto de Cultura, el director de la cultura del Departamento de Antioquia, con todo su equipo, lo que han hecho ellos. Este es un programa, circulación, que se pueda ir a otras partes. Que puedan mostrar su talento. Pero otra cantidad de programas que nosotros tenemos, que será en otro programa, pero también hay que felicitar a la gente que hace la cosa muy bien, y Juan Carlos hoy se merece un aplauso. Gobernador, terminamos el programa, pero usted y yo nos despedimos y dejamos a los televidentes con las imágenes más emocionantes de San Juan de Urabá. La semana pasada usted estuvo con ellos, brindó con agua potable y ellos están felices porque por fin llegó el agua potable a San Juan de Urabá. Y yo estoy muerto de la dicha también. Gobernador, que descanse. Bueno. A todos ustedes, gracias. Continúen con la programación de Teleantioquia, mi canal. Y aquí están las imágenes. San Juan de Urabá, que por fin tiene agua potable. No solamente mi familia, sino San Juan y yo. Siempre desde niño me ha tocado ir a buscar agua al pozo. La gente como las arriaba en burro, la gente como tenía que hacer una cola en unas piletas que había aquí en los primeros acueductos que se hicieron, y ahí tenían que hacer filas, pues, para poder conseguir una latica o un balde de agua. Siempre era el mismo cuento, el agua potable. Y cuando ya comenzaron a trabajar allá arriba, yo dije, voy a ver si es cierto, porque no estoy convencida. No, ya todo va a ser distinto. Ya no vamos a pasar tanto trabajo. Entonces los niños ya no van a tener tanta parasitosis y ahí se va a ver disminuido como los niños desnutridos. Muy bacano por toda la gente de San Juan que hace rato lo estaba esperando. Esto es lo que hemos logrado hasta el momento con el agua, y Dios quiera que nos la conserve, porque San Juan de ahora en adelante, si antes crecía como creció, ahora va a crecer mucho más. Por fin San Juan tiene agua para beber. Por fin San Juan ya puede calmar su sed.